Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania y Wagner reconocen encarnizados combates en Bakhmut. El ejército ucraniano asegura estar infligiendo pérdidas significativas al ejército de mercenarios rusos. El jefe de estos, por su parte, calificó la situación como muy difícil. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Ucrania reportó este lunes que se libran encarnizados combates contra las fuerzas invasoras de Rusia por el control del centro de la ciudad de Bakhmut en el este de Ucrania, lo que fue confirmado por el grupo paramilitar de mercenarios ruso Wagner. Al fin, al dirigente Vladimir Putin, que ha cargado con el peso del asedio a esta pequeña urbe desde hace meses. Las unidades de asalto de Wagner atacan desde varias direcciones para avanzar hacia los barrios centrales, dijo el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania. Nuestros defensores están infligiendo pérdidas significativas al enemigo en encarnizados combates, calificando la situación en el entorno de la urbe como desafiante. Enfatizó en que los defensores están repeliendo todos los intentos rusos de capturar la ciudad con artillería, tanques y otras armas de fuego, y con ello continúan la defensa de la fortaleza. Los nombres con los que se conocía Bakhmut, una localidad de importancia militar limitada, pero que se ha convertido en un símbolo de conflicto con batallas que han supuesto enormes pérdidas a ambos bandos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hablamos a esta hora con Rafael Calduc, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Señor Calduc, buenos días. Hola, buenos días. Decía nuestro enviado especial, Fran Sevilla, que con este último ataque masivo de Rusia de estas últimas horas, busca quizá Rusia dar la sensación que se extiende la guerra a todo el país, a toda Ucrania, y no solamente en Bakhmut, que es donde estamos todo el día mirando, ¿no? Que parece que se libra solo ahí las batallas. Sí, sí. Rusia quiere enviar, quiere dar la impresión, enviar el mensaje propagandístico de que tiene capacidad de acceder con sus misiles y sus drones a cualquier parte de Ucrania y que, por tanto, no hay ninguna zona de Ucrania, digamos, que se pueda considerar a salvo de la guerra. Pero lo cierto es que, como usted ha señalado, la atención mediática está en el frente en los frentes de batalla, porque aunque Bakhmut se toma como referente simbólico, porque lo es en este momento, de esos frentes de batalla, pero la verdad es que los frentes se extienden desde a lo largo de todo el Donbass, desde el norte hasta el Mar Negro, ¿no? Sí, ayer el secretario general de la OTAN dijo que Bakhmut podría caer en cuestión de días. ¿Se da por hecho que Rusia va a tomar el control de Bakhmut? La clave es el cuándo, ¿no? La clave es el cuándo y cuando se produzca, ¿cuál ha sido el coste que ha tenido que asumir tanto Rusia como Ucrania? Porque estamos en el típico, en la típica situación de una guerra de desgaste en la que, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, se consiguen unos metros, se consiguen algunas pequeñas ciudades a cambio de un coste humano y material brutal, ¿no?, por ambas partes. Eso es lo propio de una guerra de desgaste y la cuestión no es cuándo caerá Bakhmut, sino cuál será el próximo objetivo para esa guerra de desgaste. Claro, y después de Soledar, después de Bakhmut, si finalmente cae, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente objetivo estratégico de Rusia? Sí, es que como tal, Bakhmut tampoco es un objetivo estratégico, se ha convertido más en un objetivo simbólico en el que Rusia a toda costa quiere demostrar que efectivamente está llevando a cabo una estrategia ofensiva contra la resistencia militar ucraniana, ¿no? Y pretende, o por lo menos eso es lo que dicen los expertos, pretende lograr la mayor sangría posible para evitar que Ucrania en la primavera-verano lleve a cabo una contraofensiva como ocurrió el verano pasado, que pueda recuperar buena parte de los territorios que ahora tan costosamente está llevando a cabo Rusia. No sé cuál es el siguiente objetivo táctico de Rusia, pero desde luego lo que sí está claro es que la ofensiva que está llevando a cabo Rusia está logrando muy pocos resultados desde el punto de vista territorial con un alto coste.
Sí, además esa ofensiva, sobre todo en el frente de Bakhmut, la está llevando a cabo con ese grupo de mercenarios, el grupo Wagner. Hace unos días su jefe se quejaba de que si no reciben munición, sus hombres pueden fracasar en Bakhmut y que entonces Rusia perdería el control de todo el frente que tienen en el este de Ucrania. ¿Son ciertas estas amenazas o realmente es simplemente una manera de exigir al Kremlin que reaccione y mande esa munición que tanto dicen que necesitan? Yo creo que hay una parte de reclamaciones cierta, porque hay algo que resulta evidente, es decir, y que nos lo dice la lógica. Si sabemos que las potencias occidentales, que son las que están suministrando el abastecimiento, por ejemplo, de buses 155 de la artillería, para entendernos, pesada, están agotando ya sus existencias y ya han tomado decisiones para que la industria occidental reabastezca rápidamente los arsenales occidentales que están quedando escasos. Eso tiene que pasar también en Rusia. No es posible creer que la capacidad de defensa, de la industria de defensa rusa, tenga más capacidad de abastecimiento que la que tienen conjuntamente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, por poner un ejemplo, ¿no? Por tanto, hay una parte de reivindicación de Wagner y otra que seguramente tendrá que ver con lo que quiera a cambio de haber sido la punta de lanza en la ofensiva en Bakhmut. A cambio de esa ofensiva y el coste humano que le ha supuesto para Wagner, ¿qué es lo que pedirá de privilegios o de condiciones de carácter económico, que es la parte que no sale obviamente en ese discurso? Bueno, el pasado 24 de febrero se cumplía un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Esto está durando más tiempo de lo que esperaba el propio gobierno ruso. ¿Considera que esta guerra, imagino que es la pregunta del millón, podría alargarse muchísimo más en el tiempo? Bueno, como he dicho, la guerra lleva ya meses en una lógica de desgaste muy importante. Antes señalaba que los ucranianos se están quedando sin munición de obuses y tienen, se estima, una media de utilización de 7.000 obuses diarios, cuando Rusia se calcula que como mínimo está utilizando cuatro veces más. ¿Eso qué me hace pensar? Me hace pensar que, primero, la estrategia de los occidentales, de las potencias occidentales, es desgastar militar y económicamente todo lo más posible a Rusia para que tarde mucho, mucho tiempo en poder recuperarse. Pero también me hace pensar, por lógica, que este desgaste militar que ya está obligando, por ejemplo, a que los ucranianos sean provistos de los Leopard, de los tanques occidentales, y de que los rusos estén utilizando los T-62 de la Segunda Guerra Mundial, me hace pensar que no puede durar mucho. Yo sinceramente no creo que sea una guerra que dure otro año como ha durado hasta ahora. Pues señor Rafael Calduc, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.